Hola amigos de Vente a Canadá, cómo están? Muy buenas noches, noches acá, porque yo sé que por algunos lados, por ejemplo en British Columbia todavía es este tempranito, todavía es tempranito, estamos a tres horas y también sé que en otros países es eh, Todavía de día, todavía buenas tardes para algunos. México, Colombia, Chile, Argentina, desde donde nos están viendo, bienvenidos todos. Hoy es lunes, iniciamos con todo esta semana. Es lunes 18 de enero, estamos a poco tiempo de que inicie ya la Expo 20 a Canadá Virtual. Es una feria que no te puedes perder en donde puedes platicar con todos los expositores de los principales colegios, universidades, institutos de idioma inglés y francés de todo Canadá. Así que 2, 3 y 4 de febrero, ingresa venteacanada.com diagonal. Expos para que te inscribas si es que no lo has hecho, es totalmente gratis, son tres días y por supuesto tendremos conferencias y la asesoría de todos nuestros expositores, por supuesto virtual, adaptándonos a esta nueva normalidad que tenemos, pero no todo es virtual, ya pueden ingresar los estudiantes internacionales a Canadá y el día de hoy nos acompaña Mayra Wisdiki, ella es representante de Stenberg College y eh, ella nos va a platicar precisamente de este college. ¿Cómo estás Mayra? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Luis. Pues aquí saludándote desde Vancouver y pues eh, saludando a todo el auditorio para que conozcan un poquito más de Stenberg College y obviamente nos acompañen en la Expo 20 a Canadá el 2, 3 y 4. Así es. De febrero. De febrero, ya casi, ya casi. Estamos ya casi. A, a 15 días más o menos. Y recuerden que lo importante es que son tres días para que todos tengan la oportunidad de, eh, si no puedes, eh, 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 tal día que tenemos un día siguiente y así sucesivamente hasta el sábado. Oye Mayra, antes que nada para la gente que no te conoce, tú ya has sido parte de Vente a Canadá durante muchos años, pero la, tenemos muchos seguidores nuevos, tenemos sí. mucha gente de Chile, tenemos mucha gente de Honduras. Mira, te voy a decir, tenemos gente de Colombia tenemos gente de Colombia, México, ah. Ecuador, Honduras, mucha gente conectada. Platícanos qué es Stenberg College. Eso es lo primero porque sabes que eh, eres el único college, de hecho, dentro de Venta Canadá, que en este momento tiene eh, estos programas especializados en el área de la salud. Porque hay mucha gente que se nos acerca. Tienen más, tienen más. Pero, pero específicamente, eso es algo que mucha gente que ingresa a la Expo, en este caso virtual, nos pregunta. Eh, enfermeros, incluso doctores que quieren ejercer acá, pero por las reglas, por mucho protocolo no se puede. Eh, eh, pero Stenberg les abre las puertas específicamente a esta, a esta rama, a estas áreas. Platícanos de Stenberg College. Ok, muchas gracias Luis por esa introducción y correcto. Tenemos opciones sobre todo para las enfermeras, desgraciadamente no tengo nada para doctores, pero algo es algo. Eh, realmente Stenberg College es una escuela eh, privada que tenemos programas, como bien dijo Luis, en el área de eh, lo que es el área salud, eh, específicamente un posgrado en enfermería. Eso quiere decir que es para enfermeras que ya estén, eh, que ya sean licenciadas en enfermería en México, que tengan nivel de inglés y que tengan por lo menos dos años de experiencia, pueden venir a tomar este programa que es un diploma a nivel posgrado en enfermería canadiense que les va a ayudar básicamente a que puedan migrar y bueno, es realmente a que se certifiquen como enfermeras en Canadá y que puedan eventualmente emigrar a Canadá y que puedan básicamente seguir ejerciendo como enfermera registrada o como eh, eh, practical nurse, que es tecnólogo, creo que en enfermería. Eh, no, no es exacto, es como un pasito arriba como tecnólogo, lo que sería en México. Eh, asimismo, tenemos otros programas en la administración de salud. Y eh, también en áreas de negocios y educación temprana, que eso nos está, nos ha pegado muchísimo por acá, Luis. La verdad es que porque, mucha gente... No yo, yo he sabido, y en la expo anteriormente, uh -huh. eh, eh, mucha gente se te acercaba por este, el famoso Child, ¿cómo se llama? Early Childhood Education. Early Childhood Education. Mucha, mucha, mucha gente. gente. ¿Y, y, ¿Y por qué? Platícanos de qué es este programa. Ok, el programa de Early Childhood Education básicamente es para educado, educadora, educadora temprana, esa es la traducción exactamente, o sea, maestros claro. de preescolar. Exacto. Eh, hemos tenido hombres y mujeres ambos eh, sexos. Y yo creo que algo muy importante es para toda esa gente que tiene la pasión de ser maestro y no te, tienes que ser maestro desde México, puedes cambiar completamente de carrera. Pero si te gustan mucho los niños y quieres ayudarles en el desarrollo de, eh, pues, básicamente cero o sea, realmente un educador, un educador a esta altura es básicamente el que pone todos los cimientos para lo que sigue en la, eh, en la vida de los niños. Y además tiene una buena plataforma para cuestiones migratorias, sobre todo después de COVID. Eh, tenemos en la provincia de Columbia Británica tiene program, un programa piloto para gente que tome este programa para que pueda aplicar para quedarse después. Eh, pero eso ya lo ven con alguien de migración que tenemos mucho claro, en, claro. en la feria. Pero es, es un programa corto, no es, es muy interactivo. Y la verdad, los empleos, para que tengan una idea de nuestra última clase que acaba de salir, de 15 estudiantes, 10 obtuvieron trabajo de inmediato de los wow. cuales tres eran internacionales. Entonces, eh, como todos sabemos, eh, Luis, eh, no solo en Colombia Británica, pero en todo Canadá hay una gran necesidad para guarderías, a veces hay listas de espera muy grandes, entonces de que hay trabajo, hay mucho trabajo, tanto así que los estudiantes cuando reciben estas ofertas de trabajo, incluso no es en el COOP, que son las... Eh, prácticas remuneradas lo reciben en las prácticas que solo son ocho semanas dentro de las clases entonces de hecho no hemos tenido que buscar ni un solo coop porque wow. todos les ofrecen trabajo entonces realmente estamos muy felices con los resultados que han tenido nuestros estudiantes en este programa y en el de enfermería pues también igualmente pues es un proceso largo pero esa la segura estamos yéndonos por otras opciones que no sea el Postgraduate Work Permit, eh, opciones más directas, claro, también tenemos el Postgraduate Work Permit, sobre todo en el caso de negocios, eh, pero estas opciones creo que son muy viables y eh, también ahora ya estamos ofreciendo clases de inglés. Ahorita teníamos clases de inglés en línea que empezaron hoy, eh, oh. gratuitas, fueron gratuitas. Entonces... Oh. Es para básicamente promover que la gente se siga adelante con sus estudios desde México y que luego ya tenga su nivel de inglés y entrar básicamente al programa que quiere. Bien, y mucha gente nos está preguntando, mira, tengo gente que, por cierto, pueden hacer sus preguntas, estamos totalmente en vivo, estamos transmitiendo en vivo, eh, eh, Mayra está desde, desde su casita porque está haciendo home office. Yo sí vine a trabajar hoy porque acá tengo todo mi equipo, luces, etcétera. Entonces me vine a la oficina a trabajar el día de hoy, pero estamos totalmente en vivo y nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Así que aprovechen porque vamos a estar un ratito aquí con ustedes. Y mira, yo te decía los médicos, Mayra, porque uh -huh. muchos médicos se acercan. Entonces uh -huh. yo no sé, pero mira, tengo gente de odontología. Mira, tengo uh -huh. una persona que dice, eh, ¿qué pasa en el caso de la odontología? ¿Qué pasa en el caso de médico veterinario? Bueno, médico veterinario también es otro no. otro, otro rollo, como decimos, ¿verdad? En de sí. México. Mira, tengo otra persona, Joana Rivera, para los, los de radiología, licenciado en radiología. O sea, hay muchas áreas dentro del área de la salud, valga la redundancia, Correcto. que les interesa y lamentablemente... Yo lo sé porque muchos colegios no les pueden dar acceso a estudiar y ustedes sí. Entonces, ah, eh, 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 en estas carreras o programas que ustedes ofrecen, ¿pudieran aplicar otras ramas de la medicina o tiene que ser exclusivamente enfermería? O ellos pueden ir al Early Childhood Education. Ah, claro, pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, tengo muchos psicólogos, administradores claro. de en Early Childhood. Y de hecho... Eh, se me olvidó decir que vamos a relanzar el, el programa de Healthcare Assistant, oh, que, okay. que es como cuidadores, ¿cómo le decimos en México? Creo que son cuidadores, que sobre todo es para viejitos más que okay. nada. Ese lo vamos a relanzar ya con un co-op para que realmente les voy a decir algo. También a partir de COVID, digo, siempre lo hemos sabido y tú lo sabes muy bien, Luis, eh, nuestro sistema de salud está muy saturado, pero Healthcare sí. Assistants, que son los que se hacen cargo de los viejitos, eso definitivamente se probó ahorita con COVID, que era un desastre. Entonces, ahora hasta están pagando el gobierno para entrenar a gente nueva con tal de traer más gente. Entonces, esta va a ser una buena, es también corto. Eh, y lo más seguro es que les ofrezcan trabajo porque de verdad la demanda es ridícula. Lo necesitamos en todo el país, no es solo British Columbia. A donde vayan, Quebec, Ontario, Manitoba, a donde quieran, hay necesidad. Entonces vamos a relanzar este programa. No va a salir por más, va a salir 16 mil, 17 mil dólares y va a traer copies, si quiere, en inglés, todo lo va a traer integrado. Esperamos. Que la siguiente sea a partir de septiembre. Estamos en espera de aprobación del COP, que ya está metido a la asociación que se encarga de aprobar todos los cambios en los programas. Okay. Pero esto sería una buena opción para gente eh, con un poquito menos de inglés y que eventualmente, si quiere proseguir con algo en el área de salud, podría ser un buen inicio si no tiene ningún inconveniente en retroceder. Pero. Ajá. Dime, 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 dime. Fuera del co-op, de los programas, ¿las personas pueden de todos modos estudiar y trabajar o solo se permite estudiar mientras estás en Stenberg College? Eh, pueden estudiar y trabajar como en cualquier otra institución pública, o ya hay varios colegios privados que tenemos esta autorización. Tienen que tener un DLI, eh, que es básicamente eh, una. Certificación que da Inmigración Canadá a los colegios que han pasado ciertas criterias. Y también claro. por eso ya podemos recibir estudiantes ahorita, porque somos parte de esa lista y tenemos un programa para la cuarentena del COVID cuando llegan los estudiantes. Entonces ya estamos dentro de esa lista también para la gente que quiera aplicar y siga llegando, digamos, en septiembre y que todavía no esté COVID al 100 controlado, pueden llegar, tenemos nuestras políticas de cómo manejar a estudiantes para cuarentenas, etcétera, etcétera. Eso aplica a la mayoría de las instituciones que están, me imagino, en Expo 20 a Canadá. Sé que muchas todas. sí, porque las conozco todas, sí, tienen todas. que tener este DLI que básicamente dice, están aprobados por Inmigración Canadá para que puedan entrar ya estudiantes internacionales. Y cada institución varía un poco en que, cómo hacen sus, eh, esto de la cuarentena, ¿no? El plan COVID. Exacto, el plan COVID, eso es. Pero también aplica en cuanto a lo oficial para obtener su permiso de estudio. Y cuando ustedes aplican para el permiso de estudio van a recibir un permiso de trabajo, el cual podrán trabajar 20 horas semanales mientras que estén estudiando tiempo completo y en tiempo de vacaciones o breaks pueden trabajar tiempo completo legalmente. Bien, así es. Y este eh, es bien importante porque mucha gente nos pregunta, ¿cuándo abre las fronteras Canadá? Eh, muy específicamente, las fronteras están abiertas únicamente para canadienses para residentes eh, permanentes de Canadá también. Y eh, a partir de noviembre, no recuerdo la fecha, algo de veintitantos, uh -huh. ya está abierta para estudiantes internacionales, pero ojo. Estudiantes internacionales que vengan a instituciones, como lo dijo Mayra, que tengan un plan COVID autorizado de, eh, de, de, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a recibir a mis estudiantes, ellos se van a guardar, van a hacer su cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, son solo ciertas instituciones las que han sido autorizadas por el gobierno canadiense y eh, ustedes lo pueden checar en canada.ca. Pero efectivamente, todas las que están en la feria de venta a Canadá de 2, 3 y 4 de febrero ya están autorizadas, así que sin ningún problema. Ahora. Es. Eh, eh, quiero que me platiques acerca de lo. Tengo mucha gente conectada. Gracias por, por, por estar con nosotros el día de hoy. Tengo gente del Salvador, fíjate, también eh, poca gente del Salvador, pero eh, eh, me da mucho gusto tener gente de otros países que no hemos tocado, no hemos pisado todavía personalmente en Mente Canadá, pero esperamos que en el 2022 ya podamos visitarlos. Platícame de los programas fuera de, de enfermería. Y fuera de eh, Early Childhood Education, ¿qué otros programas? Ya los mencionaste al inicio, pero quiero que los vuelvas a mencionar un poquito más eh, despacio para que okay. la gente que nos está viendo vea también las opciones fuera de estos que ya les dedicamos un tiempecito. Ok, miren, tenemos programas en negocios, eh, especialmente es una especialización en mercadotecnia con continuación. A un diploma, o sea, es nuestro programa, y luego tienen que continuar a BCIT, para, que es una de las mejores escuelas públicas o colleges públicas de Columbia Británica, a hacer un Advanced Diploma en Business Management. En pocas palabras, se quedan en negocios de una manera u otra, son diferentes fases. Y ¿Cuánto ese, dura este programa? Sea, son dos años, tres meses. Ok. Ok, entonces tenemos el de negocios. Tenemos también Counseling Therapies, que es como psicólogo pero técnico, pero en realidad hace exactamente el mismo trabajo y eso eh, tiene una duración con nosotros primero de dos años y luego tienen que seguir todavía a BCIT, British Columbia Institute of Technology, como comenté con el de business, o sea, ahí sí estarían viendo a tres años, tres años, tres meses aproximadamente. Ya en total. En total, okay. eh, asimismo, tenemos el diploma como eh, óptica o óptico, que es básicamente una parte también técnica de lo que es optometría. Eh, ahorita recientemente tengo la primera estudiante que es de México, empezó en línea. Ella es oftalmóloga para todos los que dicen que quieren algo que quieren quedarse como en su área. Ajá. Ella, yo pensé que iba a ser súper fácil para ella porque dije es doctora y me dice que le anda batallando, me dice los números no los esperaba. Entonces wow. es interesante ver desde el punto de vista ya de alguien que yo pensé que iba a ser súper fácil para ella y, y está feliz haciéndolo en línea. Próximamente ella empezó en septiembre, si no me equivoco, y en febrero ella ya tiene que estar en Canadá para continuar con toda la parte práctica, porque esa parte sí tiene que ser presencial. Eh, entonces, es, es un programa sumamente sólido, muy buenos profesores. La verdad es que todos la, la, la profesor, de los que más me han hablado es de la mera mera de negocios, siempre me hablan muy bien de ella. Hoy, oh, la de Early Childhood, todo el mundo la adora, la ama, ella construyó el programa. Y la, aparentemente, la que es de oftalmología también es una maravilla irreal, aparentemente. Entonces. Eso me deja tranquila, ya escuchando lo de los estudiantes, creo que es muy bueno. Entonces, para que vean que pueden hacer algo similar a lo que estudiaron sin ser necesariamente si eres doctor, ser doctor. O sea, aquí es una oftalmóloga haciendo óptica, que obviamente para a la mejor eh, mucha gente dice, bueno, es como bajar tres niveles, ¿no? Pero ella lo ha tomado realmente con con mucho arraigo y, y la verdad es que le ha ido súper bien y, y su opinión es excelente del programa. No, es que aparte también hay que saber que eh, un médico no puede eh, venir a estudiar medicina, tienes que ser residente, ciudadano, entonces ella a lo mejor también ve en un futuro, ¿por qué no tomar algún otro programa, alguna otra carrera también en, en, el, en la misma área? Es que en realidad este, si ya, ya, ya eres experto en algo, si ya te apasiona un área. Seguramente es mucho más fácil y siempre es bueno estar también eh, eh, mejorándose. Y recordemos claro. que este mundo va avanzando y todo va cambiando. ¿eh? Y justo eso hablábamos Mayra y yo al inicio de, bueno, más bien este, <laughs> detrás de cámaras, acerca de, de, de cómo eh, hemos tenido que adaptar una feria física a una feria virtual, eh, eh, nuestras conferencias en vivo las tenemos que pasar también a conferencias virtuales. Que, por cierto, tu conferencia, no, no tengo la fecha exacta. Ahorita les voy a pasar unos comerciales que tengo sí. este, para ver este la fecha de tu conferencia. No sé si es sí. el 2, 3 o 4, pero, <laughs> pero no se la pueden perder porque ahí es una presentación diferente. ¿eh? María va a tener una presentación en donde les va a presentar unas diapositivas y les va a hablar acerca de, de más específicamente de los programas, etcétera. Oye, sí. nos preguntan acerca de, por aquí tengo varias preguntas, ¿qué te parece si me, mientras me, me llegan más preguntas, okay. me puedes hablar un poco acerca de, eh, tienen ustedes promociones, tienen descuentos y tienen algunas becas eh, proporcionales, no hay becas al 100%, no hay becas que te cubran todo el gasto, no. pero sabemos que, que ustedes tienen algunos descuentos. ¿Algunas promociones eh, eh, o becas parciales? Sí, realmente yo creo que algo que aprendimos todos también con COVID es que eh, pues hay que ayudar también a la gente que quiere estudiar y subimos las becas anteriormente, pues estaban buenas, pero tratamos de hacerlas mejores, obviamente. Eh, estamos ofreciendo en todos los programas de Stenberg College una beca... Puede variar 2,500 de base en cualquier programa. Y dependiendo de otros programas, por ejemplo, en el de negocios, podemos ofrecer hasta 5,000 dólares en beca. En Early Childhood podemos dar hasta 3,000. Counseling Therapies queda igual con 2,500 dólares de beca, que son aplicados obviamente a, a, a su, ¿cómo se dice?, colegiatura. Pero los precios eso balancea y no solo eso, también estamos tratando de hacer planes de pagos más extendidos para que sus para los, que sus pagos sean menores eh, durante el tiempo que estén estudiando. Entonces, por ejemplo, hay pagos que ni siquiera pasan por cuatrimestre de tres mil dólares. Entonces, es algo que, que se puede pagar. Eh, no les puedo decir que al 100% con el trabajo que hagan, pero claro. sí, sí son bastante cómodos los pagos. ¿Y, ¿Y cómo se paga entonces? O sea, ¿cuánto, por ejemplo, yo quiero empezar en septiembre, alguna uh -huh. persona que nos esté viendo, que por cierto el correo de Mayra está apareciendo en pantalla, Ahí donde viene su nombre, en la parte de abajo, viene su correo electrónico para que la puedan contactar. Y si no, también la pueden ver en la expo eh, totalmente en persona y chatear con ella. Ella va a estar chateando también junto con otra persona de Stenberg College. Ellos van a estar chateando con ustedes. Platícame cómo es si alguien quiere ingresar en septiembre, en los pagos. Referente. Okay. Es más, no, todo el proceso. Okay. Pagos, requisitos. Es más, ¿alguien podría entrar en septiembre de este año? Sí, de hecho, toda okay. la mayoría de la gente que estoy ahorita los estoy enviando hacia septiembre, en cierto modo, para que, por la cuestión de COVID y porque sí se están tardando un poco más los permisos de estudio. Entonces, Eso. ahorita siento que es un buen tiempo para que piensen en septiembre. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos es aplicar. Ahorita, o no menos de seis meses antes de septiembre. Eso sería lo okay, mínimo. Ok, buen punto. Seis meses antes. Si vas para sí. septiembre, seis meses antes. Si vas mínimo. para enero 2022, seis meses antes, mínimo. Exacto. Mínimo. Ahorita, la verdad, entre más tiempo se den, honestamente, mejor por la situación. Cuando esto pase, creo que ya seis meses está perfecto, cinco meses todavía entra, pero ahorita, por favor, no menos de seis meses para por estar COVID. seguros. Por eh, COVID, por COVID, por COVID. Eh, porque sí se están tardando un poco más los permisos de estudio y, y eso es bien importante que lo tomen en cuenta porque si no se les puede ir su fecha de inicio. Eh, ya que aplican, o sea, en seis meses antes me tienen que dar toda la aplicación. ¿En qué consiste? Llenan un registro que yo les mando y hacen el pago de la aplicación, que son 400 dólares. Ok, esto es lo único que no es reembolsable en caso de que algo rarísimo sucediera, eh, no vamos a echar sal a nadie, enfermedades, o incluso que no salga el permiso de estudio. ¿okay? Que les rechacen la visa de estudio. Sí, eso es lo, el único caso que he tenido hasta ahorita en donde no han podido venir y claro. que no quieran reaplicar. Claro. Eh, paso número dos, me mandan todos sus documentos. Normalmente pedimos eh, sus últimos estudios, lo que hayan estudiado al final. Lo último si es carrera, si es maestría o si es preparatoria en español y oficialmente traducido al inglés. Okay. Lo más importante para todos fuera de esto es un nivel de inglés. ¿Qué nivel de inglés necesitamos? En promedio puedo decir que para la mayoría de nuestros programas necesitamos un nivel 6.0 de IELTS en total. Ok. O equivalentes en cualquier examen. Estamos también utilizando Duolingo, todo. Eso te iba a preguntar, el famoso Duolingo que todo mundo uh -huh. tomó. Y yo les digo una cosa: es más barato y rápido. aparentemente es más, más rápido y sencillo. Eso sí. dicen. Eso dicen yo también. Barato, sí, definitivamente. Creo que son 49 dólares americanos por wow. tomar el duolingo. O sea, sí es mucho más barato que cualquier IELTS. Solo por, otro. Por, puro, por querer saber qué nivel tengo, lo deberían de hacer. o sea, Sí, la verdad, sí, no cuesta sí. mucho. Ajá. La única cosa importante, si van a tomar el posgrado en enfermería, lo único que puedo recibir es IELTS. Esa es la única cosa que sí les tengo que decir. Todos a los ven, demás. Otra vez, otra vez, otra vez. El posgrado de enfermería. Ok, el posgrado de enfermería, enfermería. No, el único examen de inglés que podemos aceptar es el IELTS. Ok, muy bien, muy bien. Sí, eso es, tengo que ser muy clara. Todos mis demás programas, negocios, early childhood education, counseling therapies, todos los demás de los que he hablado, puede ser Duolingo, TOEFL, eh, Cambridge, lo que quiera. Ok, y justamente Ana María Aguilar está conectada y nos dice, ¿qué nivel de inglés para educador de primera infancia? Y es justamente lo que acabas de decir, ¿no? El 6.0 y si no me equivoco en Duolingo es 95 a 100 en general. Ok. Ana María, pero de todos modos, yo te recomiendo que le escribas a Mayra. Su correo uh -huh. está en pantalla para que te pase la información exacta. Correcto. Sí, ok, eso es sigamos. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué más? ¿Qué otro requisito? Y dependiendo de cada programa, la, obviamente, enfermería tendríamos que hablarlos. Les pido ahí sí que me envíen un email porque hay muchos okay. más requisitos, licencias, etcétera, etcétera. Todos los demás programas son cosas muy sencillas, la verdad. Okay. Lo más importante son los estudios la verdad y el inglés ya teniendo esas dos cosas todo lo demás se debe de ir acomodando para los otros programas en realidad enfermería sí es mucho más complejo sí pedimos muchos más documentos bien eh, tengo una pregunta también de Ana María justamente eh, Ana María nos pregunta que si hay que hacer un examen de admisión no eh, lo vas realmente estos programas son para dos tipos de personas Alguien que quiere cambiar su carrera, o sea, realmente que no sabe nada y les enseñamos de cero. O gente que, por ejemplo, eran maestros de eh, primaria y quieren, más bien es gente de prepa o gente que quiere cambiar su carrera, es para cualquiera. Entonces, si tienes conocimiento, eso te va a servir sobre todo para buscar trabajos, cuestiones migratorias. Pero en sí esto es para gente que estamos considerando que igual ni no saben nada. Ok, ok. Eh, y yo, yo quiero hacer hincapié en lo que comentabas hace un momento, que de verdad eh, hemos visto con COVID eh, la importancia de todas las personas que se encuentran en hospitales, en los... Eh, ¿Cómo se llaman los lugares estos donde cuidan a las personas adultos mayores también? Eh, ha sido determinante el trabajo de ellos y, y claro. lamentablemente, como dijo Mayra, en muchas de las provincias se notaron, se, se dieron cuenta de muchos eh, problemas que tienen estos centros de, uh -huh. de retiro de los, de los adultos mayores y que es. definitivamente están poniendo cartas en el asunto del gobierno canadiense porque son del gobierno canadiense y eh, eh, ha habido mucho valor al trabajo de estas personas, tanto los enfermeros como las, los ayudantes de estos centros de retiro para adultos mayores. Ha habido mucho, es, mucho, mucha valorización por parte del gobierno y de la gente misma. Claro, y han subido los sueldos exponencialmente. Me imagino. Creo que imagino. En todas las provincias, estoy seguro, si si se meten, no, digo, tienen que haber en todas las páginas hay healthcare eh, Ontario, bla, bla, bla. Claro. Y ahí pueden, son muy abiertos de, lo, de los salarios que reciben eh, los diferentes niveles de enfermeros. Y eh, yo sobre todo me acuerdo mucho en Montreal, eh, el, el, el gobernador estaba diciendo, vamos a subir y vamos de, de 15 dólares a 20 dólares, los vamos a entrenar, etcétera, etcétera. Entonces esa área, por ejemplo, la de Healthcare Assistant, que a lo mejor en nuestros países es ninguneada, la verdad, aunque déjenme decirle que salvan a muchos de nuestros viejitos y gente con problemas eh, de salud y de todo tipo de problemas. En Canadá se les da un valor todo así, aquí sí se les da valor porque, y sobre todo después de COVID, como dijo Luis, creo que ya entendieron que hay necesidad y que necesitamos gente preparada y el volumen tiene que volver a aumentar. Para que no suceda todo lo que sucedió ahorita durante COVID. Estaba viendo yo justamente una entrevista con eh, una abogada de inmigración muy reconocida y, y amiga nuestra, por supuesto, ella es Chantal Desloche. Estaba dando una entrevista eh, la semana pasada acerca de la inmigración a Canadá. Que estamos en un año difícil porque nos estamos quedando en un año en una en un hueco de inmigrantes en donde no hubo todos estos profesionales, todo uh -huh. esto, y que se va a ver reflejado esta ausencia de inmigrantes. Y que definitivamente el gobierno canadiense Inmigración Canadá va a tener que trabajar para poder aceptar más inmigrantes. Y otra acotación que quería dar es que el gobierno de Quebec, la provincia de Quebec, perdón, eh, ya saben que se maneja de manera diferente también. Quebec, y justamente, Mayra, en diciembre, eh, yo creo que no viste la noticia por lo que comentaste, pero yo vi la noticia en donde justamente el, eh, el gobernador de la provincia de Quebec le otorgó la residencia a Ay, varios hola. de los enfermeros que no contaban con la residencia, que se encontraban en otra situación migratoria, les dio la residencia como agradecimiento justamente por su trabajo en la provincia de Quebec. Sí. Eso fue en Quebec específicamente, ahorita que mencionaste Montreal. Sí, y Fíjate. creo que eso creo que debería ser en todas las provincias realmente. O sea, digo, eso ya hablándolo en, en grupo, ¿no? Porque, claro. miren, esta gente, eh, no solo en Canadá, pero en todo el mundo, han sacrificado sus familias, sacrifican todo por el bienestar su, de su otros. Exactamente. Entonces, realmente, yo siento que va a haber una facilidad más adelante. Digo, no lo puedo garantizar, pero yo siento que va a haber una apertura, sobre todo después de, claro. a partir de ahora, hasta que pase, porque todavía va, va, va a haber un tiempo de raza, rezago ¿no? con todo esto. Y el gobierno tiene que entender que hay una falta tremenda de gente en el área de salud. Y, y sobre todo en estas áreas como enfermería, y bueno, doctores también hay, pero se ponen sus moños. Ahí sí no podemos hacer mucho. Pero todo lo que son healthcare, asistencia, a lo mejor en áreas de ciertas áreas de enfermería, yo siento que esto va a cambiar. Es que, eh, para la, Mayra, nada más un favorcito, ¿te puedes mover un poquito a tu ¿Para? derecha? Eso, porque. Sí, acaba, te... yo no sabía de bobía y no estaba segura para dónde irme, perdón. Te veíamos a la mitad. Oye. Pero acabas de dar un punto bien importante. Eh, la gente que no sepa, el sistema de salud es público en Canadá. Es decir, yo puedo ir a cualquier consultorio médico el, aquí en la esquina, a dos cuadras, a tres cuadras, con mi tarjeta de salud y me aceptan. Correct. Yo puedo ir a cualquier hospital de todo Canadá con mi tarjeta de salud y voy y me aceptan y no me cobran ni la consulta ni rayos C, sí, nada sí. me cobran. Todo es gratuito, excepto este, las medicinas. Eso es lo sí. único que no es gratuito aquí en Canadá. Pero todo el sistema de salud es gratuito. Entonces, este es lo que dice Mayra, que por, se ponen sus moños, porque obviamente está, está eh, eh, complicado en este momento y por eso nos piden mucho a los canadienses: no salgas o no vayas al médico o no vayas, eh, eh, porque podemos en, entorpecer precisamente todo este proceso del COVID. Oye, nos la pasamos. <laughs> Platicando muchísimo y tengo muchas preguntas. A ver, díganme, Entonces, díganme, sí, cuéntenme todo. Vamos a... Hay opciones de empezar antes de septiembre online. Muy buena pregunta porque estábamos enfocados a septiembre, pero tengo a Carolina Santos. Hay opciones de empezar antes de septiembre online. Y si tengo clases online, necesito tener un permiso de estudio. No para empezar online, es importante que empieces tu proceso de aplicación, porque eventualmente, sobre todo con nuestros programas de STEMBER, como hay una parte siempre práctica, o sea, por más que empieces claro. en línea, vas a tener que eventualmente venir acá. Entonces, lo que hago claro. con, por ejemplo, este estudiante que te decía de optometría, ella empezó en septiembre. Ella de inmediato aplicó para su permiso, porque ella sabe que tiene que estar el 15 de febrero aquí en Canadá. Okay. Y tenía que hacerlo con tiempo por lo mismo, por la situación ahora de COVID. Entonces sí puedes empezar en línea, pero eventualmente vas a tener que estar aquí, con excepción de nuestro programa de negocios que sí lo estamos haciendo en línea al 100%. Ah, oh, ok, ok. Es bueno saber eso. Y uh -huh. miren, eh, eh, estamos hablando mucho acerca de la gente que se quiere quedar en Canadá o que ven ve su eso futuro, la residencia canadiense. Pero también puede haber gente, oye, una persona en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, que tenga un, un, un diploma de una escuela canadiense uh -huh. en business, o sea, es algo, es un extra Ayuda. a un currículum, y ahora lo puedes tomar virtual, porque antes no se podía, Mayra. Uh -huh. O sea, uh -huh. los colegios y universidades no podían, eh, eh, bueno, no permitían a estudiantes internacionales hacerlos de manera virtual. Ahora, tú ya puedes, y mucha gente por eso los, los hacía en España virtualmente, uh -huh. etcétera. Ahora ya puedes tomar uno en Stenberg College acerca de business y este ponerlo en tu currículum. Es algo Exacto. buenísimo. Sí, y realmente, miren, eh, yo creo que algo muy importante de todo esto, como regresamos ahora, la gente, eh, pues tenemos que adaptarnos y creo que eso ha hecho muy bien Stenberg College tratando de hacer una mezcla, ¿no? Entre línea y que puedas venir después, etcétera, etcétera. Pero el de negocios, pues es... Un curso que no tiene, si quieren el coop, pueden venir después y hacerlo presencial después de terminar ah, claro. el programa sí. en línea. No, 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 o sea, ya si. ¿Cuánto dura el de business? Un año. Ok, seis meses este, allá y el siguiente semestre acá, o sea, en Canadá, o sea, uh -huh. también hay esa opción, no es que nada más lo puedan hacer allá, como dices tú. Exacto. Aprovecha tu co-op y ven y trabaja en Canadá. Claro, claro. Tenemos las opciones. Yo creo que tuvimos que volvernos flexibles. Todas las instituciones, hasta las instituciones que nunca pensé que iban a ser flexibles. Exacto. Todas nos hemos vuelto muy flexibles. Y este, y también entendemos que la gente quiere a lo mejor un tipo de educación diferente a la que la recibimos en nuestros países. Y pues por algo, Canadá, ustedes saben que para educación internacional es de las tops del mundo. Y pues tenemos que hacer las cosas más fáciles, sobre todo en estos tiempos. Y yo creo que de ahora en adelante, yo creo que estarás de acuerdo, Luis, las cosas van a cambiar, ya no van a ser como uh, antes. Definitivo. Este definitivo. la gente se tiene que adaptar a estudiar en, en línea. Eh, y también nosotros, como igual nosotros, nos tuvimos que adaptar a toda esta situación. Entonces, por eso ya creo que de todas las instituciones estamos uh, más viables a programas en línea para estudiantes internacionales o mixtos, eh, etcétera, etcétera. Y ya estamos equipados para hacerlo también, que antes a lo mejor no teníamos la capacidad. Exacto, y, y eso lo he visto yo también. Eh, la misma feria, la feria la hacíamos en persona, uh -huh. jamás nos hubiéramos ocurrido hacer una feria virtual y afortunadamente esto nos da la ventaja y la posibilidad de llegar a más países al mismo tiempo, a más ciudades y a cualquier rincón del mundo con tan solo una, un computador, un celular y un internet que tengan en su casa, en su oficina, en cualquier uh -huh. lado para que puedan platicar con nosotros, Mayra. Entonces, eso es una gran ventaja. Oye, pues yo creo que me voy a inscribir a Business Diploma Marketing Specialization, porque dura un año y, y yo como de, que me dedico al marketing, me, me vendría muy bien ese diploma. Y además está bien barato. Y aparte son online. <laughs> o sea, aparte es online. Yo que no tengo tiempo y que estoy aquí, que corro para acá y uh -huh. que corro para allá. O sea, ya no tengo que trasladarme hasta British Columbia, ya no tengo que trasladar. O sea, está buenísimo. O sea, honestamente es una muy buena oportunidad. Oye. Así es. Voy con más preguntas. Tony Bilbao nos dice, ¿cuánto tiempo eh, dura el estudio para enfermería y cuál es su costo total? Ok, si estamos hablando del de posgrado en enfermería, el programa de hecho son dos años, es un programa pro prolongado. No van a estudiar los dos años, mucho de eso es práctico okay. y mucho de eso va a ser un proceso eh, sumamente complicado que los vamos a tener que ayudar porque incluso el poder sacar la, eh, la licencia en Canadá tiene un proceso bastante... Uf, es más, no les puedo explicar, llevamos con esto, yo llevo con ellos cuatro años desde que empezamos internacional y me lo explican y me lo explican y es complicado. El proceso incluso empieza desde antes que llegan a Canadá aplicando al National Nursing Association. Y así los vamos, pero tenemos a personas especializadas en el área que han pasado por esto, que los va a ir guiando desde el principio. El proceso aproximadamente debe tardar de dos a dos años y medio, de que empiezan a que tienen la certificación. Sí, para que se den una idea, aquí en Canadá, un plomero un eléctrico, hasta la persona que hace comida, es decir, una persona que tiene un restaurante, el ayudante, o si tú mismo quieres vender comida porque hago unos ricos tamales, porque eso, porque el otro, necesitas tener una certificación. Tú no puedes vender tamales nomás porque, se te, porque los haces muy ricos. Si tú vas a venderlos, vas a, a, a ganar un dinero, un profit, tienes que tener una certificación. Aquí en Canadá, un plomero igual, un, o sea, esta es la indicación sí. que yo doy para que se imaginen de enfermería, eh, eh, que ya estás trabajando con, con, con la, los canadienses, eh, eh, la salud de los canadienses, tiene que ser complejo. Exactamente, es un Tienen un que proceso. cuidar muy bien a quién le dan esa autorización, el gobierno es canadiense. Un standard, es un estándar es muy standard, diferente. Exacto. Y les voy a explicar, tan sencillo, para que lo vamos a. Les voy a explicar algo que, que acabo de aprender recientemente. Tuvimos una sesión informativa sobre Early Childhood Education y algo muy importante que dijo nuestra graduada Valeria Capetillo, dijo, el ser maestra en México y ser maestra en Canadá son dos cosas completamente diferentes. Wow. Para eso wow. necesitas este programa. Wow. Y una de las cosas que ella puso, que no estaba planeado, pero salió en la plática, inclusive tener a tantos niños de tantos backgrounds culturales claro, que no estamos mira. acostumbrados a México. ¿Cómo lidiar con un niño de China cuando no le entiendes, así? Entonces, son eh, prácticas completamente diferentes porque a mí me han tocado maestras que me dicen, yo ya soy maestra en México, yo porque tengo que volver a estudiar, porque en Canadá tenemos estándares diferentes. Tú puedes venir de México como... Eh, un carpintero y ser el mejor carpintero o vamos a poner mejor un electricista un electricista tú puedes tener toda la experiencia del mundo y ser el mejor de México aún así tú tienes que hacer tus eh, cómo se dicen prácticas apprenticeship en Canadá y demostrar no no vas a lograrlo solo por decir que eres un electricista y lo mismo va con enfermería óptica eh, early Childhood Education tal vez no aplica tanto para business, vamos a ser honestos, pero ayuda a tener la educación canadiense. Eso creo que es lo más importante que tú decías antes, Luis. Tener la educación canadiense les va a servir en su país y obviamente en Canadá, ya sea si sí desean emigrar, si no, créanme que cuando regresen a su país con un papel de Canadá oficial, les va a ayudar también muchísimo. Claro, y el aprendizaje que tienen los maestros es definitivamente de, de otro nivel. Ale Villa Ubota nos dice: ¿Es posible ingresar eh, a un programa tomando un pathway? Es una buena pregunta. ¿Tienes, bueno, ya me dijiste que ya dan clases de inglés, pero tienes algún pathway con sí. alguna institución? Este, eh, eh, porque eso se usa mucho también. Y eh, tomar un pathway y que tenga ingreso directo sin hacer el IELTS. Sí, lo tenemos. Regreso, enfermería no. Menos Entonces, enfermería, como habíamos menos dicho. Menos enfermería, eso sigue igual. Todos los demás programas tenemos Pathways con diferentes escuelas de inglés, como es ILAC, que está también en nuestro. Claro. En la feria. Y hay otras escuelas más. Si quieren información, les puedo mandar, porque sé que ya, ya no. Muchas de las que teníamos antes ya no están. Así Entonces, es. eh, si quieren saber con quién tenemos, o si ustedes ya saben con quién quieren hacer Pathway, yo les puedo informar si es posible. Eh, somos una escuela que no tenemos tantos Pathways. Realmente estamos cuidados dando con quién y cómo, eh, pues para asegurarnos que salgan con el nivel adecuado. Eh, pero sí, sí tenemos pathways y de nuevo también tenemos nuestro propio pathway. Rosy Lugo nos pregunta, ¿dónde puedo revisar los costos y los precios o descuentos de los que hablamos? Rosy nos pregunta. Eh, realmente, Rosy, lo mejor es contactarme a mí y okay. decirme que, y yo te mando todo porque este descuento es exclusivo para lo que es Latinoamérica, entonces no lo podemos poner en la página web. Porque, porque entonces... son diferentes los precios de la página web a los de Latinoamérica. Las promociones no salen. Ok, las promociones. Las promociones no salen realmente y si sí cambia de país a país, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando me contacta alguien de cualquier lugar de Latinoamérica, se le da la promoción de Latinoamérica. Muy bien. Daniel Payola nos pregunta, disculpa, no entendí, si comenzamos online. Tendré igualmente mi permiso de estudio y permiso de trabajo. ¿En cuánto tiempo tendré el permiso de trabajo? Mm. Mira, cuando estás haciéndolo online, lo vas a hacer desde tu país de origen. O sea que no vas a tener ningún permiso. Pero vas a aplicar al permiso de estudio. Vamos a suponer que estudias, eh, vamos a decir, negocios y dices... Voy a hacer el, el año completo en negocios en mi país, pero quiero ir a hacer el COP co y la segunda parte con BCIT, porque sí quiero emigrar a Canadá, vamos a suponer, en Canadá. Entonces, tú vas a aplicar, ya estando estudiando, vas a aplicar ahí sí un permiso de estudio. Cuando llegues a Canadá, o sea, que ya te den ese permiso de estudio, ahí ya vas a poder estudiar y trabajar en el país. No es, obviamente si estás de, de, desde tu país de origen, no necesitas un permiso de estudio y trabajo, sino que eso es para la gente que sí pretende venir a Canadá y seguir como early childhood, que sí tienes que venir en un momento dado a Canadá. O, o, o cosas por el estilo, pero no estando en tu país, no. No necesitas. Incluso eh, yo recuerdo que consultores de inmigración mencionan dentro de sus pláticas que el permiso uh -huh. de trabajo se te da cuando llegas a Canadá, es decir, el oficial de inmigración te lo da cuando Correcto. aterrizas y llegas y dices vengo a estudiar, este es un uh -huh. college, este es para estudiar y trabajar, ah, ahí te dan el permiso de trabajo. Entonces si lo Acces. haces desde allá no no te van a dar nada y este porque lo estás empezando allá, o sea en realidad están, están cuando entras. El gobierno canadiense el año pasado, cuando inició todo este eh, la situación COVID, eh, vio la importancia de los estudiantes internacionales y decidió eh, abrir la posibilidad de iniciar sus estudios en línea y después continuarlos acá y que no afectara precisamente estos permisos de trabajo. Pero tampoco no es como que, eh, ¿cómo te digo? Como revalidable, es decir, si estudiaste seis meses allá te van a dar los seis meses que estuviste allá más otros seis meses. No. Es nada más este, eh, a partir de cuando llegas, no es desde, desde tu, que iniciaste tus estudios. Entonces, este, es, es para cuando estés aquí en Canadá. Exacto. Entonces, este, eso, eso es, fue una muy, muy interesante pregunta, ¿eh? y no la habían hecho nunca, Mayra, y yo creo que es bueno, es bueno sí. aclararla. Sí, es en realidad, o sea, el, el punto es cuando tú entras al país. Ese es el sí. punto. Punto sí, claro. y aparte. Ahora han hecho cosas muy interesantes que tienen que saber todos para que sepan. También por COVID, por ejemplo, si ustedes estudian cierto porcentaje de su programa en línea, creo que puede ser hasta el 50%, y van a Canadá y continúan, no pierden ese tiempo. O sea, se lo dan en tiempo del permiso de postgraduate work permit, siguen teniendo el mismo tiempo. Ah, sí, ese es completo. Ese sí es, es completo. Ese sí es completo. El, exacto, pero el permiso de trabajo es a partir de que toca en Canadá, porque pues para qué lo quieren en, en estando en Honduras, El Salvador, México, exacto. Argentina. Entonces, esos son dos tipos de permisos completamente diferentes. Sí, ese, ese, ese es el PGWP y uh -huh. el otro sería el estudia-trabaja. El estudia-trabaja estudia, estudia, es en Canadá. En cambio, el PGWP ese es el que sí se respeta para bueno. eh, la gente que estudie eh, eh, y que después aplique el PGWP, se queda íntegro, por así decirlo, Correcto. no afectado por las clases eh, online. Pero bueno, Exacto. este es que, es que son muchas cosas, Mayra, sí, las son que han pasado muchas, Todos los días hay noticias de inmigración, de cambios, de esto, del otro por toda la situación COVID que, que, que se ha visto afectado no solo este país, sino todo el mundo. Bueno, eh, tengo por acá otras preguntas. Nos preguntan de los costos, costos promedios de esto, costos promedios de lo otro. Nos preguntan mucho de, eh, de cómo pueden obtener los costos. Dinos, eh, aunque esté en pantalla, no, no esté en pantalla, pero lo voy a poner en este sí. momento, dinos las maneras de contactarte, Mayra. Miren, me pueden contactar, como dice ahí, en mi email que es mwislicky.tecglobal.net. También eh, me pueden contactar por mi WhatsApp, que ahora sí me van a esperar tanto porque no me lo sé de memoria. Este... Okay. Oye, pero también tienes página de Facebook. También yo te, ah, de eso sí, tengo la página, la tienes tú ahí a la mano de, yo, el, yo de Latinoamérica. La yo en tu correo y la voy a poner en los comentarios para Ajá. que la gente empiece a seguirlos ahí también y que les manden un mensaje privado ahí también. Exacto, y eso sí nos llegan a mí y a Pablo, que es mi otro colega que nos dedicamos a Latinoamérica. Nosotros Bien. contestamos todos los mensajes Excelente. y eh, son las mejores maneras. Es WhatsApp. Por email o por nuestra página de Facebook Latinoamérica ya la compartí. para Latinoamérica. Gracias. Stenberg Latinoamérica. Ya la compartí, vayan, denle like y ahí ya van a poder con contactar a Mayra. Exactamente. Eh, realmente creo que eh, los precios en promedio, si quieren saber más o menos en promedio, eh, los programas, todos los que tenemos en Stenberg. El más caro van a ser como 23 mil dólares. Todo el, el programa. Total, todo el programa, con libros, materiales, cuotas, todo. O sea, realmente en cuanto al colegio ya no tienen que pagar ni un centavo más. Y luego eso, si le quitamos las becas, etcétera. Entonces, algunos programas, o sea, por ejemplo, el de Business acaba siendo como. 16 mil, 15 mil dólares, todo el programa. Oh, okay. Igual el de Early Childhood, el de óptica sube nada más como unos mil dólares. Entonces, realmente todos están en un rango muy similar. El más económico, diría, por, por el término del programa es el, el de el diploma en enfermería, el posgrado, que solo son 21 mil dólares, 21,300 por dos años. Entonces realmente oh. sí lo hicimos para que sabemos que a veces, pues, las enfermeras tal vez eh, no es tan fácil financiar un programa, entonces tratamos de hacerlo lo más, lo mejor que se puede para que puedan pagar. Oye, yo te voy a pedir una tarea especial. Este, Dime. a ver si me puedes investigar, por favor, eso que me decías acerca de los salarios que, que tienen las enfermeras, a lo mejor en, en las provincias principales. Ontario que British Columbia y, uh -huh. y me los compartes y yo lo comparto luego okay. este, y, y etiqueto tu página de Facebook para que okay. la gente este, los contacte pero me pareció muy interesante porque estamos muy acostumbrados a saber el salario mínimo de British Columbia, el salario mínimo de Ontario, uh -huh. el salario mínimo pero realmente, ¿cuánto es lo que gana eh, eh, un enfermero, una enfermera o un recién egresado de Early Childhood Education también? Mm -hmm. No sé. Si me puedes compartir eso, ¡Claro! yo prometo compartirlo en nuestras redes sociales próximamente, okay. antes de la expo, para que la gente sepa. Pero, bueno, Perfecto. ya tenemos eh, que terminar. Mayra, ¿algo más que quieras agregar para nuestro y público? Se me olvidaba una cosa chiquita sí. eh, también. Eh, tenemos unos programas con la Escuela Hermana, pero lo estamos promoviendo dentro de Stember College. Eh, es el programa de animación 2D y 3D con nuestro partner que también está en la feria, creo, Langara College. Sí. No sé, A veces está con nosotros. Eh, básicamente es el programa de nosotros dentro del Langara College. Y es, tenemos animación 2D, 3D, la verdad a precios muy accesibles para lo que es animación 2D y 3D. Y tenemos eh, en experiencia en estas áreas más de 20 años y una cantidad enorme de graduados. Tenemos en la presentación que haga el día que me toca que todavía no sé ahorita <laughs> no lo pongo pero, al ¿no? final ahorita lo pongo sí, ahorita que lo ponga vamos a poner unos ejemplos de lo que han hecho nuestros estudiantes para que puedan ver y son programas muy muy completos eh, y, y la verdad lo, lo más importante es que pueden recibir su permiso de trabajo y como ustedes saben eh, el área de animación en lo que es Columbia Británica no solo Vancouver pero Columbia Británica es sumamente increíble, tenemos una cantidad de películas, caricaturas, videojuegos que se hacen en Columbia Británica, sueldos son excelentes y la posibilidad de trabajo es también muy muy alta. Oye, Entonces, y ahora con todo el home office, una uh, persona que está detrás de su computador, el home office es, bueno, puedes trabajar desde donde estés y sobre uh, todo ahora con todo lo virtual, me imagino que no solo películas, sino cualquier todo. empresa todo tiene que ser virtual Así y estas es. personas son eh, esenciales para estos trabajos. Es, es increíble y también tenemos este seguridad cibernética, wow, que también no. es, es, es un programa corto y también... Yo ya obviamente... dejé WhatsApp por lo mismo, todo el mundo dejó <laughs> sí. WhatsApp. Sí, ya, mentira, ya, no dejé WhatsApp. No, yo tampoco dejé WhatsApp, pero ya ves que ahorita es la bronca, ahorita el chisme del año, ¿no? Así es. Eh, pero realmente tenemos estos tres programas que son muy buenos. También hay un programa eh, de la provincia para la área de tecnología. Entra en todo lo que es animación y también entre este de seguridad cibernética. Entonces, son muy buenas opciones. Eh, los costos no son tan bajos como los otros programas, obviamente por la tecnología, pero tratamos de hacerlo a un precio muy competitivo contra la gente que competimos, obviamente. Y, y realmente creo que son áreas, como dices tú, Luis, ahorita con todo lo que está pasando, por ejemplo, yo tengo uno de mis mejores, bueno, el esposo de mi mejor amiga, ella, él hace animación. Y él no ha dejado de trabajar, de hecho hasta le pagan más, yo creo. Trabaja de su casa, hace sus animaciones y pues perfecto. Claro, uh -huh. claro, claro. O sea, se, son personas que se han adaptado muy bien al home office eh, sí. y, y me imagino están muy contentos. Pero bueno, ya tenemos que terminar, Mayra. Muchas gracias Así por tu es. tiempo esta noche, esta noche tarde. Eh, <laughs> saludos a toda la gente, los esperamos. Eh, déjenme, les pongo... Por último, vayan en este momento a venteacanada.com diagonal expos. Aquí está para que se registren todas las personas que no lo han hecho, es totalmente sin costo, para que puedan estar con Mayra y con todos los colegios y universidades que van a estar totalmente en vivo platicando con todos ustedes. Así que Mayra... Sí, vale mucho la pena, chicos, por favor inscríbanse, por lo menos para obtener información de verdad, es gratis y, y pues nunca saben, si no pueden mañana, a lo mejor van a poder en dos años. Entonces aprovechen esta oportunidad y, y de hecho, qué padre que es de vía virtual, así nadie claro. se nos enferma. Y en la comodidad de su casa, su oficina, en lo que tengan que hacer. Entonces, acompáñenme a mí y a todos mis compañeros, porque somos compañeros todos y, y pues queremos poderles ayudar de la mejor manera y con ayuda de Vente a Canadá, que hacen una feria increíble, pues qué mejor. Así es, pues muchas gracias Mayra. Gracias. Mira, tengo mucha gente agrade agradecida. Rosy luego dice que estuvo muy interesante. Gracias. Muchas gracias, nos dice Daniela Payola. Y también por acá nos decía otro chico que estaba muy interesante todo el eh, webinar. Así que bueno, muchas gracias Mayra. Gracias. Muy interesante siempre hablar contigo y Igual. nos vemos el 2, 3 y 4 de febrero. Así que cuídense todos, chicos. Gracias a todos. Bye. Nos vemos.